El pasado sábado en Barrio Laboratorio en Pérez Celedón se llevó a cabo una actividad sin permisos, donde había licor y personas menores de edad, y al final fue suspendida por las autoridades. En el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia indican que en situaciones como estas hay mucha responsabilidad de los padres de familia, quienes tienen que estar pendientes de las actividades a las cuales asisten sus hijos. La posición oficial del IAFA es que la familia debe de estar más cercana en comunicación, porque si las familias tienen a los miembros que integran esa familia con una comunicación asertiva, con espacio de crecimiento, tienen también un espacio de diversión, y ese espacio de diversión lo podemos estar visualizando con fiestas que hagan en familia o con las fiestas que van dándose a través de los años los muchachos de colegio. Rocío Ballestero, coordinadora regional del IAFA en la zona sur, indicó: ¿cuántas de esos muchachos estaban sus padres seguros de que iban a una fiesta? ¿Cuántos de esos muchachos los llevaron los padres de familia para saber a dónde era? ¿Cuántos adultos estaban en esa fiesta que los padres de familia depositaban la seguridad de que algunos adultos estaban ahí vigilando, no el comportamiento y el matalances, por decirlo así, sino el estar apoyando que esas situaciones de riesgo no sean para afectar a los muchachos, que lo que están es buscando un espacio de diversión, de recreación? La funcionaria detalló que algunos jóvenes entre 13 y 14 años de edad comienzan a consumir licor, y muchas veces este primer contacto se da en la propia familia. Tenemos el dato de, según la encuesta de hogares y la encuesta de colegiales, que los acercamientos de la primera vez en una edad temprana, entre 13 y 14 años, se mantiene con una droga que está socialmente aceptada, que es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol es tan socialmente aceptado que algunos padres de familia han propiciado en sus propios hogares que sea el primer contacto de los muchachos con esa droga. En el IAFA piden a los padres de familia no permitir a sus hijos menores de edad ingerir licor. Y precisamente en la posición, en la parte profesional, en psicología, se mantiene, y en medicina, se mantiene que el uso de sustancias que les provoquen alguna reacción psicoactiva en el organismo, determinantemente para menores de edad no, inclusive para los de 18 tampoco. Porque los 18 años es una edad en la que oficialmente te dicen estás adulto, pero el proceso de maduración de la concientización de la persona se da entre los 24 y 25 años. Este tipo de fiestas se seguirán realizando, por lo que las autoridades piden a los padres de familia estar muy pendientes y pensar en la seguridad de sus hijos.